veníamos exactamente a eso, ¿verdad? Entonces después nos van a ver con diferentes ramos, pero aprovechando que vimos los peruleros, ¿va usted? Peruleros. Los encontré a 4 por el dólar y me voy porque así me alto más. Porque a veces se ponen caros, ¿va? Que a 2 por el dólar o algo así. Pero la señora me los está dando, entonces ¿cuánto llevamos? Sí, ajá, estos son whiskiles, los whiskiles normales. Va, y estos son whiskiles peruleros porque vamos a hacer las famosas chancletas. Entonces vamos a llevar los más grandes y los más bonitos. Todos llévenmelo, mentira. Va, aquí ya ni Stephanie escogiendo, ya vamos a llevar 20 whiskiles porque vamos a hacer. Estos son ricos, mira. A la berenjena. La berenjena. Amén. Y hay de diferentes tamaños, whiskiles y colores. Vamos a llevar 20. Van a ser 20 de estos. Ya nos van a la bolsita y vamos contando. Y ahí estamos comprando de noche para que la gente se pregunte quién es quien apuesta de campeta. ¿A qué hora se va usted aquí? A las 8:30. Ya casi entonces. Famosas chancletas. No, a mí siempre me han encantado las chancletas. Mi mamá siempre las deja bien ricas. Bueno, si se ven así como pichiqueaditas, no, pero eso es la cáscara. Es la cáscara. Ajá. Es la cáscara. Porque lo de adentro está bueno, sí, mira. Y está bien durito, no está aguanoso ni nada. Este es el propio. ¿Ves? Este es el propio. Propio whisky. Ajá, le vamos a poner. Lo que importa es la comida. La comida de adentro, le vamos a poner crema, queso, sal. Vale, tengo que partir por la mitad. Sí, mira, por mix. Mix y mix. Mixa, mixa. Este parece whisky. Pero no es whisky. Bien, parece whisky. Es whisky, va. Perolero le dicen. Perolero. No sé, en su país. Raza. Ajá, es de otra raza. Ya diga, coméntenme en su país qué nombre tiene el whisky este blanco. Nosotros le decimos el perulero. Y hacemos, en la comida se dicen chancletas. Pues a ver, ¿por qué le dicen chancletas, va? Por lo largo. Por lo largo. La chancleta aún así. Larga, así va. De larga. Ah. Yo siento que por eso es que le dicen chancletas. Ajá, porque ni sabíamos de esa comida que mi suegra nos dijo. Sí, bueno, yo ya sabía, vos quizás no, porque mi mamá siempre mi mamá siempre nos hacía chancletas y hasta nos peleamos porque queríamos más. ¿Quién comía más? Así que la vamos a partir por, bueno, mi mamá la va a partir. A ella le gustaba. Sí, a mí sí me también hasta agua. Sí. Son buenas. A Oscar dije que casi no le gusta, pero él siempre ha comido. O se la come. Siempre. Entonces, este es puro whisky. Sí, sí, es que whisky. Ah, y que el sabor queda bien rico. Sí, tiene que ser con queso fresco. Sí, con queso fresco. A su gusto. Queso fresco a su gusto. Si lo quiere con chile, sin chile, con loroco, sin loroco. Crema. Como ustedes la quieran, crema light, como sea. Y la quieran sintéticos. ¿Sí o no? Ey, pero fíjense que nos dieron 4 por el dólar, fíjense, mami. Así son. 4 por el dólar, yo creí que los antes. Yo creí que los iba a encontrar caros. No, pero dijo la señora aquí, que no, aquí las de las verduras a 50. Ajá, no, sí, no dijo la señora ya también. ¿Cuánto no me va a salir para comer un whisky? No. Sí, es aquí cierto. Queda en la olla de sí. No, nosotros por eso aprovechamos a comprar $5. Uh-huh. Porque o sea, 4 por el dólar siento yo que está bien y nos pegamos una buena hartada. Una hartada respeto. Y me dejó escogerlo, fíjense. Quizás porque ya era noche, ya eran los últimos que sí, tenía. Ya casi se iba a la casa. Sí, y casi ya no le quedaron. Bueno, aquí los vamos a lavar. Después de partirlos los vamos a lavar. Como esto es agua, no, no se... No, se hierven. No. Sí, se hierven. Sí, tiene que cocer el whisky, no. Ya, ya el agua se bota, la no se ocupa para nada. No. Para cocer. Pero sí se tiene pero que partir. Sí se lava, de todos modos. Y se tiene que partir por mitad para que se cosa más rápido. Porque imagínate, tiremos todo entero, ay Dios nos da la Navidad aquí, ¿va? Ay, partirlo ya quedan aguados, cocido, va chiqui. Sí. Queda cocido este, pero como ya está bien malo. Va, estas son las famosas chancletas salvadoreñas aquí. Vamos a buscar una olla grande, ni esta, ve. Esta. Pero hasta después la bala. Sí. Yo creo que no iba a alcanzar. No, yo creo que no. Yo creo que va a tocar que buscar una. ¿Qué, ahorita más grande? Sí. Bañolicito, bájela porque ustedes están en la vejez. Ya está sedilla donde la cacerola. Sí, es que en sí tienen que llevar bastante agua para que se cosan bien. Sí, y así quedó esta bala, esa cacerolita, sí, va. Es así. Yo antes lo hacía en dos cacerolas, en dos bolas. Pero como el volado ese no me sí, da. Sí, la cocina a, no. Para dos. El para dos, ajá. Es que en sí, ya la
las cocinas como que se han jodido dos quemados, entonces hay que esperar. Hay alguien, buscar a alguien que limpie cocinas, tapado debe estar. Sí, tapado debe estar. Sí, tapado. Para destapar los hoyos. ¿A que te agarró fuego? ¿A que estamos haciendo pupusas? Por allá salió volando todo. Los pollos quemaron. Hasta todo el chamuco en las patas, pa. Pasó lampiando el fuego todavía, ¿eh? Y todavía, porque hay veces que sí, los dos, hay veces que los dos... Y agarra feo. Ajá. Ay, no, huecho, digo yo. Sí. Meter los grandes que cuestan más abajo, ¿para qué? Y los más pequeños. Va, si te hace la receta, comenta ahí, va, o... Sí. Estefan dice la receta de los peruleros. Aquí él echa sal, porque para que no vaya muy simple el whisky, tiene que llevar con sal. No mucha, porque entonces va a quedar muy todo salado, ¿verdad? Sí. Entonces se le echa un poquito de sal para que no quede muy, muy simple. Son varios, vamos. Sí, sí, aquí se van a enchancletar todo. Usted enchancletado, vamos a hacer. ¿Cuánto es aquí? $5. No, mucho. Menos, pero es que el gran batallón que somos también. Pues sí. Nosotros somos 6 y ellos son 2. Ocho. Imagínate, son 4, 8, 12, 16, 20. Que nos comamos unas 6 cada uno, ya. Pues sí. Ya es de respeto, vos. Eso sí. Sí. Ya, ya son 6, ya decís vos, te quedas quieto. Pues sí. Así es que me quedé. Ahí salieron bastante. Sean varios, fíjate. Ahí podemos echar la carnita. Vienen para venir. No, oh, los vamos a llevar los buchos. Ah, se los van a llevar. Sí, se los vamos a llevar. Pensé que iba a salir tanto, fíjate. No, ni yo me imaginé eso. Sí, yo dije, ah, salir unos cuantos, pero ¿y si nos vamos a una respectiva? Y si usted nunca ha probado, inténtelo, pruébelo. Si usted ve en el supermercado, en el mercado donde usted vaya, bebe whisky, ¿en blanco? No más, 70 centavos. Cómprelo y hagan la receta. Y después dice, hey, Stephanie, lo hice y me gustó. Aunque no sea salvadoreño, va. Pues sí. Pero en su país debe de haber de este. Va, miren, aquí ya le echaron ya la... Ya le echaron un poco de sal, sino que al tanteo, va. Usted agarra los deditos y ya. Eso es todo lo que le va a echar. Pero ahorita este no lo vamos a hacer, ahorita vamos a hacer otra comida. Bueno, pues ya los pusimos a la olla, ya los empezamos a cocer. Vamos a ver cuánto tiempo se tarda a que estén blanditos. Luego vamos a seguir con el siguiente procedimiento. Ajá, me debe herba, va. Me debe herba esto, pues rapidito se cose, quedan aguaditos. Y vamos a seguir con el siguiente procedimiento. Ya quedaron ya los whiskilitos, miren cómo quedan. Ya, pero los vamos a sacar a que vamos se fríen. Pero me estoy lavando las manos porque... Ay, la... Mira, que el diablo, porque no me lavé las manos, mira cómo me estoy ticando. Los pastelitos, ah, no, pues sí, pues ya ve. Ay, ay, ay. Miren, voy a ocuparte en la cita para que no la deja con la mano. Casaca. Fíjate, anda para nada. Ah, pues sí. Todo es humor, bicho. Tan duro. No, pero es bueno porque... toca uno el suelo o algo. Sí. Quiera hacerlo, pues, sí. Pues el polvo, ¿verdad? No es tanto. Y para evitarle que vayan a ver. Pero cuando estaban aquí, se ataban panes, matan niños mosqueados, no se le olvidaba eso, ¿vale? No, se nos olvidaba. Nos hartamos nosotros, matan niños con mosca. Con mosca nos hartamos, estamos vivos. Pero es tenemos que el gran puño de lombriz. Vermex total. Vermex total. Ya tengo tiempo de... Eso te voy a encargar, Estefan. Una Vermex. Sí. ¿Oíste? La mando es que andamos culichientas. Cuando podás ir en la San Roque, unas dos cajas no vas a zampar. Y vamos a esperar a que se enfríen, porque si mira, no estas saca, no las vamos a poder, No, así caliente. No, nos vamos a quemar las pesitas. Si tiramos el agua, ahorita nos podemos quemar y Dios me guarde. Sí, para que creemos. Vamos a sacarlas así, que se vayan. Sí. Más que todo, como son bastantes, lleva tiempo. No, porque habrán sido unas 5, ay Dios. No, ahí con el aire se van enfriando poquito. Sí, ahí con el
Vale, tiempo ahí. Ajá, ahorita, coméntenos sí. Ustedes cuánto tiempo tienen de no... Eso me encanta, saber cuánto tiempo tienen ustedes de no comer chancletas. Y si no las ha comido, háganlo. Les va a encantar. Rico. ¿Sabes qué se nos olvidó en la tienda? ¿Qué? La mangaína. ¡Ay! Ahí ya está tu amigo, entonces. Ve. Así ralitos para que se enfríen los de abajo. Ajá. Una barra ahí el vapor. Ajá, el calor adentro. Y ahí Stephanie queriéndolo enfriar con la tapa del cuchillo. No, no para la Navidad. Porque los de abajo son los que están calientes. Sí. Sí, son los que se. La bien cuquita, esta de la cuquita es bien rico. ¿Le gusta? La cuquita del whisky. Mm. Sí. No sabía que. Cuquita se llama. Sí, cuquita. No, eso sí es nuevo para que mí. Que mire pues. Hay que saludarle en otra cuquita, piensa. Es bien buena, son buenas. No. Sí. ¿Quieres probar la cuquita? ¿La sí. Quieres probar, Luis? ¿Vos? Sí. Es buena la cuquita. Sí, es buena. Pues, ahí están todos los ingredientes. Digamos. Sí. Quítale el papel. El papel. Que le entre ahí. Sí. Vaya, miren. Ahí hecha. Aquí lo vamos a poner. Sí, a ver. Recuerden que... Pueden ocupar el queso fresco que usted desee, el sabor de su preferencia. El queso de su preferencia, no es necesario. Sea de su preferencia. Y aquí tenemos crema de vaca, no de cabra. Ni de tunca. ¿Y queso? De vaca. Ya ves cómo, ¿verdad? Sí. A mí me enseña de chiquilla y es de enseño usted, ajá, primero y medio, mira. La cuquita. La cuquita. Sí, así pasito, se llama, dijo cuquita. Que no se vaya. A joder. ¿Y la cuquita no la echa? ¿Cómo no? Todas las cuquitas. Ah, con tu cuca se va. Y entonces. Ahí con poquito, porque como está bien blandito. Es suavecito. Ajá, para que cuidado. No se rompa, sí. Ajá, porque no queremos, ¿verdad? Que se rompa la cáscara. La cáscara. Se rompe la cáscara, no. Se lleva la grasa. Sí, pues sí. Pues no, ¿verdad? Pero lo mejor. La idea es cómo se la iba en la cascarita. Lo mejor. Ajá, es que aquí se va a poner toda la comidilla. Ajá. Miren, ya está en cómo la cáscara ahí también. Mire. Bien chivo. Sí, ya van a ver que esto es una delicia. A esta, oh, usted le encanta, cabrón, sí. Le encanta estas cosas. Ay, a mí sí me fascina. Y no vayan a dejar la cáscara tampoco tan delgada. Sí, no, tiene sino que dejarle usted... un poquito comidita para que... Para que no se ponga tan aguada. Sí, ya ustedes calculen. Y estas se van poniendo... ¿Ves? Y ya se me rompió. Sí, oye, sí. Y van a hacer todas las, van a sacar todos los. Sí, la comidita. Sí, toda la comidita. Y después le van a resolver todo sí, eso. Sí, todo, ya vas a ver. Paso a paso. Paso a paso. Paso número uno. Comprar. Con todo y cuquita, niña. Con todo y cucas allá va. Con todas. Y le gusta todo, ¿verdad? La cuquita. Del whisky. Yo no sabía que se llamaba cuquita. Sí, la por se le llama por chiquita y así. Redondita. A ver, ¿ah? Y amiga. Tienen que dejarla de que no se les vaya a rotear. Siempre le deja un poquitito. Sí, un poquitito. Todo en medio, ¿verdad? Por fin vas a chupar todo esto, la vas sí, a morder. Hay quienes lo chupan y hay quienes así nomás. Voy a chupar. Hay nomás que así la dejan, pero hay unas que le chupa toda la cáscara de la cáscara de la. ¿Vos sí chupas la cáscara? Yo sí. Hay algunos que sí. Pero no se come, chiqui. No, 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 no se mastica, como agarra el sabor de uh-huh. La crema, del queso. Me da entonces. Cabal. Hay unos que sí, hay cada gusto. Cochino, arrepiéntanse. Gusto de cada quien. Aquí están dejando ya, mira las cositas, por favor. Ajá. Porque... Ese va a ser el plato de uno. Este oiga. Va a ser el plato de uno. Déjame rotío a mí, mira. Ajá, es que había las que estaban hasta abajo están más blandita, cocidas. Sí. Y las que estaban encima. Están un poquito más duro, pero no tiene nada que no ver porque esto se pone a cocer otra vez para cocer el queso y la crema. Vamos a poner venta de chancletas. ¿Cómo las vendiera usted, mamá? Dos chancletas, ajá. Arroz y ensalada, aunque uno muy feo. Sí, pues sí. ¿Verdad? Dos chancletas, depende, ¿verdad? Pues si sí. Es una grande, pues una, ¿verdad? Digamos una grandota, una grandota como esta, cholotona, ¿verdad?
Pero si son chiquitas, siento yo que dos, arroz y ensalada. Así regadito. No aquí mucho. Van a tanteo. Sí. Hoy, si vemos que le falta, le volvemos a tirar otro poquito. Sí, cabal. Seguimos. Y la cuquita no se deshace. La cuquita se termina comiendo la uno. Sí. Ajá. Buena idea. Bien. Aquí tenemos el queso fresco. Próximo procedimiento ya es el queso. Fácil. A partir de la migra ahorita. ¿Ahora? ¿Se lo empiezo a despenicar? Sí. Vamos a ver esto por pedazos. No hacerlo solo de vergón ahí. Así que por poquito. Como les digo, va, ahí queso fresco. Vaya, 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 no me vaya a botar también todo. Andamona, andamona. Bien desechito para que no queden los bodoquetes. ¿Cómo le tienen que ir haciendo ustedes? Los bodoquetes de. Bien desechito para que. Eso. Para que no queden los bodoquetes de queso. De quesix. Va. Otro pedacito. Ahí está. Ahí está. Y como les digo, ustedes le pueden echar el queso que ustedes quieran, porque no todos los países tienen quesillo el mismo queso. También. Pues sí. Va. Eso sí. Bueno, aquí se le dice queso fresco, no sé en sus países si es igual el queso fresco, que es como queso aguadito. Lleva un poquito de grasita. La margarina no es mala, pero no mucho tampoco. ¿La mixi? La quiero ver. Menos. ¿Aquí? Sí. Vale, vamos a echar. Así, si podés rodajearlas en pedacitos. En pedacitos. Mejor, en cuadritos. En cuadriles. Para que no cueste que se deshaga. Che, cierto. Vamos a aplicar margarina porque hay dos procedimientos, ¿va? Si usted quiere cocer la comidita, cósala. Y si no, solo aplique en lo que es las chancletas y las cose. Con todo y las chancletas. Ajá. Así. ¿O la come así ya después de que las hicieron o las recalienta? Ajá, como sea. ¿Y ya con margarina? Sí, ya con margarina. Ay, ¿querés le poner la margarina adentro en el volado del... Sí, ya que va. Se derrita. Sí. Ahí está. Tome, mami. Ya sabe hervir, chiqui. Sí, sí, tiene que hervir para que vaya a darse cosa. Para que se toque ahí. Más sabor. Qué rico. Como un almuerzo. Sí, estaba el almuerzo. Almuerzo. O cena. Chiquita. Y es saludable también. Sí, pues sí. Es algo saludable. Entonces vamos a esperar que herva. Sí, esto tiene que herver. Qué rico. No mucho para que no vaya y solo un ladito para que no lo vayamos jugando porque esto sí, es muy muy delicado. Es delicado. Ah, miren cómo se va llenando ahorita las cucharitas. Para no andarlo ajolotando. Eso sí. Mamillo. Un cuidadito. Ya hirvió lo suficiente para que
Salió bastante, sí. Cacerolada de whisky. No pensé que iba a salir tanto, fíjate. No, ni yo. Después que te das como sopa y te la comes. Sí, fíjate, así nomás, sí. Con pan. Sí, con pan francés. Rico, mira. No, pero fíjate que si rellenamos todas cabales, salen. Sí, ¿no? Sí, sí. Ni una mañana menos. Igual, lo que le sacaste. Sí, lo que le escaroleaste ese. Es lo que vas a... Es lo que te vas a... No deja salir que... Pues hay que quedar un poquitito más, sí. Pero no, no, una mierdecima. Pues sí. Pues, ¿verdad? La profética, voy a decir. Diciendo la cuquita, ¿eh? No saben que es el molado de... Pues sí, es del cuchillito. Pues sí, chino. No es la llanera, lo que así le llaman. La cuca. Año. La cuca, la cuca. Yo me sorprendí la vez que me dijo la llana. Pero hacer las cuestas, pues llenar ya no va a salir. Así está nomás. Pues sí, sí, lo que cuesta es la cocida. Sí, es lo que lleva más tiempo. La cocida, el whisky. Sí, es verdad, lo que lleva más tiempo. Eso lleva. Y aquí le podemos rociar, polvorear queso. Ya le vamos a polvorear. Queso rallado. Hey, sobró bastante, mira. No, y todas estas, pues. Bueno, es así va. Pues sí. Va, mira, oye, tienen que llenar, tienen que dejar llenitas, están muy solas, están muy vacías. No van a comer nada la gente. Hasta acá ya van a ir estas señoras. Es para que abunde. No, tienen que ir bien llenitas. Llenitas de amor. Bien copetadas. Copetadas. De amor. Llenitas, sí. Cada voladito le vas a ir rayando. No, ni este, sí. Eso no importa que vaya. Eso. Ahí está. Aprendiendo, niña Stephanie. Aprendiendo. Primera vez que haces chancleta o pastel. Sí, o primera vez que hago la chancleta. Y la receta es de tu mamá, que es la de mi mamá. Y estaba con eso de quererlas hacer. Pero nunca íbamos. Y de ese día que de chiripón, como ustedes pudieron ver. Lo que antes casi a rato les hacía. Pero no me había acompañado con Luis. Después sí. Que me acompañé con Luis, ya es raro. Ya que... le íbamos al súper en la y noche. No, yo le daba, pues le regalaba y le gustaba. Pero no es como que le haga seguido. Varias veces me invité a comer de estos. Chancletón. Sí, varias veces. Que vos hasta pedías más porque... Yo pido más. Ajá, le gustaba. Le gusta, le gusta. Ay, le gusta. Chancleta. ¿Cuánto va a querer usted, mami? Triqui. Triqui para mí. Uy, espere. Esta onda. A ver, ¿puedes? No lo hago yo. Dele usted a que ver. A mí me da mello. No, ya siento donde la agarre, ¡plup! Me van a ir. Sí, no, no, agárrala bien que la agarre dos panda. ¡Mamá, mira la panda! ¡Cállate dulce! Ah, no, con la espátula, mira. La espátula. No me buxa. Después que una cosa se puede comer. Ah, pues sí. A las suyas. Vaya. Va. ¿Vos cuántas vas a querer en el ¿vos? Bien cargaditas. Sí, sí, mira, ¿cómo cada cargadita? Bien cargaditas van. Sí, bien es verdad. Cargaditas. Hasta pesaditas, es cierto. Sí, hasta pesaditas, fíjate. Han quedado potentes, sí. Entonces. Letales. Eso sí. Ay, quieren echarle más que sí. Pesan. Sí, fíjate. Pesan. Te apuesto que con esta vamos a quedar quietos. Sí, vamos a pedir. Sí, ya vas a ver. Ni para llevar vas a pedir. Cabal, fíjate. Va, mira cómo le quedan a Stephanie. Llegó la hora de la verdad. Espérense que está caliente porque me voy a quemar el hocico. ¿Caliente? ¿Está caliente? Sí. Y si ustedes no quieren, lo que pueden hacer es, después de que le echaron todo ese menjurje, llenar las chancletas y meterlas al horno y aplicarle queso y que se cosan. Ahí hay de las dos formas, o si no, aparte cocer toda la comida y luego aplicárselas a las chancletas y medio calentarlas en un en una bandejita o algo así, ¿va? Ajá, no, si ven buena, chiquita. No, tan buena. Tan poderosa. Entonces nosotros terminamos el video hasta aquí. No, espérate, probar la bon. Ah, espérame. Vamos a probar ahorita y ya tengo. Se arruina. Tengo tiempo de no probar las chancletas ya. Siempre ya con el toque de tu mamá. Rico, rico, rico.
Dale cara, chiquillas chancletas. Vean, me gustan. Mejor se arruinan. ¿Quedaron picapa? Sí. Va, despídase entonces, chiquillas. Sí, a mí me gustan. Va, despídase, chiquillas. Mi ensalada. Va. Nos vemos. Vemos hasta la próxima. Otra cocinada. Ajá, la otra cocinada, ¿verdad? Nosotros terminamos este vlogcito de comida. Ustedes, si desean ver qué tipo de comida quisieran ver, quisiéramos, nos pueden dejar en los comentarios, nos pueden decir, Stephanie, queremos que hagas tal cosa, y si podemos, lo vamos a hacer para ustedes, recetas con mi mamá. Ahí está chivo, va. Sí. Yo sé que les ha gustado también bastante a ustedes, así que si son nuevos, los invitamos a que se suscriban. Nosotros nos vamos, nos vemos en un próximo video de comida. Adiós.